días y soleada tarde tengan todos en la ciudad de Miami, en el este de los Estados Unidos. Buenas noches a los nuestros en Europa, donde hubo mucho fútbol, Copa del Rey en España, la Liga Premier en Inglaterra que está que arde, ¿eh? Buenos días en el Pacífico Mexicano y para los que aún duermen en Las Vegas que prometieron no dormir como Henry Morales. Qué bárbaro, si espero por ti. Nos coge la corriente. Menos mal que mi papá es electricista y me dijo, mijo, nunca es que te coja la corriente. Entonces, mi gente, bienvenidos a Pelota, Béisbol, MLB 2024. Las grandes ligas en el 2024. Lunes cargado de noticias, cargado de noticias. La proximidad de Ariel a Grandes Ligas, la lesión de Luis Robert y muchísimas cosas más que nos va a contar el estelarísimo, el dueño, el hombre del melón. De que se pica, ¿no? De la tía. Jordano Gamora, bien balazo. Me asustaste con lo del melón, digo, yo no sé, pero bueno, yo soy más de sandía. Oye, muy buenas tardes, Julito, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos ustedes que se conectan desde diferentes latitudes y longitudes, menos Henry Morales. Muy buenas tardes para todos ustedes, menos para Henry. Un programón, lo que se nos viene hoy. Vamos a estar conversando acerca de Yariel, que cada vez ya está tocando más y más y más duro en la puerta de los Blue Jays. Y por otra parte, Bauden Francis no pone los pies. Vamos a hablar de la lesión de Luis Robert. Los Marlins, Julio Estrada, los Marlins ganan. Y otra gente también, pero los Marlins ganaron. Su primer partido. Comienzan hoy una serie contra los Yankees. Los Marlins de los mejores equipos que históricamente le juega a los Yankees. Sí, Vamos a señor. hablar de eso. Los cubanos en las menores bateando también con una puerta. De eso y muchísimo, pero muchísimo más. Estaremos hablando aquí hoy en el show de Pelota Cubana UFC, que con este saludardo ya comienza. Regresando, mi Jordi, regresando, aquí estamos. Hoy no podemos dilatar mucho, no que seamos ginecólogos ni que nos hayamos graduado de algo de eso, pero hoy no podemos dilatar mucho, tenemos que empezar a tirar recta. Le propongo dar un pequeño entremés. Ahorita vamos a esforzarnos con Yariel Rodríguez y nuestra, todo lo que ha preparado producción, que somos nosotros mismos para. Porque nadie ayuda más que tú. No, tenemos un piquete de muchachos que están siempre en busca de la noticia, mi gente, y somos 173 mil. Sí, usted escuchó bien. 173 mil más de 173 mil, más de 173 mil, solamente en Facebook. Usted se une en Instagram, usted se une en la comunidad de X, en Twitter, en todos lados que usted tenga Pelota Cubana USA, ahí está. PelotaCubanaUSA.com ha sufrido un ataque, se rumora que fue, ¿cómo se llama? Yo me erizo, pero bueno, está en búsqueda ya de la reparación. Yo tengo que dar un entremés, le voy a dar un entremés. Y hoy tengo que comenzar por algo y sé que se están conectando muchísima gente avisándole a fulano y a mengano, pero quiero empezar con una mala noticia para terminar bien positivo. A mí siempre me ha gustado comenzar con las dos noticias, la mala y la buena. Dame la mala primero, a ver si alguna, a ver si la mala y la peor. Vamos con la mala, es la lesión de Luis Robert y la peor es que se va a perder más tiempo que el que estaban previendo inicialmente. Luis Robert morirá su lesión, Jordano Gamora. Es una lesión que hubiese sido genial tener aquí al doctor hoy para que nos hablara un poco y nos diera bien todo acerca del punto médico de esta lesión. Pero al principio se pensó, no, es bobería, no, pero ahora se está hablando de que es en la misma cadera que tuvo un problema anterior. Entonces ya está reincidiendo ahí, algo que lo puede dejar afuera ya por un tiempo para unos White Sox que no se batean ni ellos mismos.
unos White Sox que con una anémica ofensiva, solamente es, vaya, entre White Sox y los Marlins, es un juego que se hacen dos carreras. 0-0. Tienen que ahora, sobre todo, ver. Y la pregunta, ya que lo primero que me viene a mí a la mente es, Julito, ¿por qué se lesionan tanto los jugadores de White Sox? Porque Eloy Jiménez, yo te puedo hacer una lista de Eloy Jiménez de más de 20 lesiones. Lo No, estuve no, no. mirando y no estoy exagerando. Yo sé que no, yo Más de sé que no. Y 20 lesiones. sale en el Más rebote, te de dije. veinte Por eso que no es lesiones. candidato el hombre nunca a cambios. Es por eso que no es candidato nunca a cambios porque no tiene salud, Miguel. No tiene salud el hombre. Mire, vamos, déjeme, sé que no tenemos al doc, pero quizás mañana lo vamos a tener y sería hasta mejor porque se puede adelantar, o sea, se puede avanzar en lo que son ya más reportes médicos. De momento, Luis Robert se dirigió a los hospitales en Chicago, le hicieron muchísimas pruebas. Le voy a dar una secuencia y todos los nuestros, mi gente, que ahora vamos a pasar a los saludos después de este entremés que ha estado triste. Es un entremés esto de que ya yo no quiero más. Pero hay que hacerlo porque nosotros cuando nos toca aquí hablar muy seriamente, hablamos con ustedes seriamente. Esto es un lugar donde no damos rodeo. Mira, y le voy a dar una secuencia desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de béisbol, de pelota, de qué pasó con Luis Robert. Luis Robert le da la bola, o la sala en Telecentro. Y cuando los nuestros busquen el video, que nosotros no pudimos ponerlo, si hubiéramos querido, mi gente, pero no se ve bien del ángulo que estamos autorizados. Y no queríamos ponerle solamente el swing, porque el swing aquí no es la evaluación, que sí lo vamos a hacer ahorita con el de Adolis García. Entonces, Giordano y el extra han analizado. Luis Robert sale trotando, mi Dios, y es correcto esto. Él sale Sí. trotando, va en busca, donde la van a coger, la van a coger. Y esto es propio, escuchen bien y avísenle a fulano y a Mengano. Esto es propio de todavía el modo sprint training, del sprint training. ¿Qué queda? El entrenamiento. Le di en Telecentro, déjame salir ahí normal en un trote. Y entonces cuando él se da cuenta que la ola pica, él acelera, Jordán. Al él acelerar, no midió bien la base, la almohadilla, lo van a ver en el video. Y si ya lo vieron, pues corríjanme si necesitan o denme un aplauso si quieren. O pónganme solamente una vez más, el extra sabe. Cuando él acelera, mi Jordi, y eso pasa mucho, usted sabe dónde, en el softball de veteranos también, que uno le da, la bola se cae de momento y ahí uno acelera. En esa aceleración se fue cuando usted y yo estábamos viendo Arizona y los Yankees, Domingo Perdomo, se le fue el menisco, se ha ido muchas veces, el mismísimo que usted acaba de mencionar, Eloy Jiménez. Y entonces Luis Robert no mide bien la base y la pisa en el centro, ¿verdad? Hace como un resbalón ahí. Y ya ahí mismo le tronó, como dirían mis compadres mexicanos, le tronó la cadera. Cadera derecha, segunda vez en el mismo lugar. Se temía, y puede ser peor de lo que inicialmente decía. Su comentario final para pasar a Facebook, los saludos. No, es algo, es como, hay veces igual, como tú aceleras el carro, tú te vas a llevar, tú vienes manejando normal, suavecito, te ponen la amarilla y tú quieres meter el acelerón, ¿eh? Y tú te das cuenta que el carro, que es algo mecánico, sufre. Imagínese el ser humano cuando viene corriendo y quiere acelerar, y sobre todo, yo creo que él no mide, y ahí es donde él dice el extra, la base como tal, no, todos los jugadores la pisan por fuera, pisan y continúan. Él la pisa en el mismo medio, y creo que al poner todo el peso ahí, tú sabes, todo el peso ahí en la base, tiene ese problema. Una noticia para Chicago verdaderamente fatal, un Chicago que necesita de todas las ayudas que puedan. Un Chicago que está en fire sale, Julio, porque cambiaron a un cerrador por dinero, cambiaron a otro cerrador por dinero. Han cambiado 20 pitchers más. De alguna manera, yo estoy pensando, ese contrato de Mike Clevinger, ¿quién lo va a pagar? ¿Si ellos o los cambios? No, no, estoy de acuerdo con ustedes. Esa gente no van para parte. No han comenzado y ya sabemos que no van para parte. Y esta lesión de Luis Robert, lo único que va a hacer es acelerar un proceso de un fire sale que no va para ningún lado. Mi gente, los saludo y espero que todos ustedes y sus familiares hayan tenido un buen fin de semana. Lázaro Haro Martínez Cruz se lleva dos nombres y dos apellidos, se lleva el oro y está en Ontario, Canadá. Salí maltrecho de Dodger y Yankees el fin de semana, pero bueno, bendiciones para todos, Patrick. Está tranquilo que Oh, ya vendrán mejores momentos. Shota y Manara, todo el mundo habla de Yamamoto, Yamamoto, ¿no? Que el japonés es bueno. El zurdito de los Cubs, no le dan fao. De No, los usted. japoneses que.
de los Usted no japoneses que quería vino venir para acá. escauteado. Usted no Le dije, quería venir oye, escauteado. Usted siempre lo dijo aquí en Letra. Yo le pregunté, hicimos un programa y los pitchers que quedaban cuando y Ariel, y usted me dijo, Letra, Shota y Managa, y yo le dije, Jordi, avanza, y usted puso un scouting report del hombre espectacular. Isaías García, que está en Brasil, se lleva la plata. Tremenda bronca que tuvo el fin de semana, pero la perdió 2-1 con los Rangers de Texas de Raulito, Raulito. Carlitos Morgado, el Carly, de los míos míos, se lleva el bronce. Junior Quilaera Ramírez, que está en Orlando, con el bronce. José Luis La Rosa, que está en Chile, con el bronce. Raulito, Raulito, Pecho Erguido Morales, sacando a usted a Texas Rangers. Danielito García Pon, que está en New Jersey, con los saludos. ¿Cómo está por allá el clima, Danielito? Desde Yanquilandia, Juan León, que le espantó par de papazo a los azulejos de Toronto, hicieron un festival de batazos, ¿eh? Un saludo de José Antonio Morejón Ravelo. Paupérrima temporada, Abreu, del Ánima. Yo creo que lo van a cambiar de equipo a mitad de temporada. Quizás hoy no sea el día porque tenemos muchos temas, pero tenemos dos temas pendientes y nosotros aquí cuando decimos que tenemos temas pendientes, no debemos, no nos quedamos debiendo nada. Uno, tenemos un gran debate, vamos a tener un gran debate con ustedes sobre la cantidad de lesiones que se siguen acumulando en los lanzadores. Y la opinión de Jordano Carmona y Julio Estrada sobre el reloj, el famoso reloj. Yo le acabo de leer, y usted también lo tiene delante. Ya hay conversaciones, más que todo son discusiones que está teniendo la asociación de peloteros MLBPA, en sus siglas en inglés, con MLB. Esto se va a poner feo porque no hay break para el pitcher. Coge y suelta, coge y suelta, coge y suelta. No, el periodo de recuperación. Imagínate que antes los abridores hacían que 100 picheos en 2 horas. Ahora los están obligando a hacer estos mismos 100 picheos en 1 hora y 20. No, 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 es Entonces, una tras la otra, es una tras la otra. el tiempo que un jugador, el tiempo que el lanzador entre picheo y picheo, no hay break, escoge y tira, escoge y tira. Además de eso, yo creo que el reloj ha influido mucho, para hacer un paréntesis rápido, porque es una tomillón de detrás de la otra. Eury Pérez, tomillón. Shane Bieber, tomillón. Strider, Atlanta le está rezando hasta las vírgenes de Plutón. Gerrit Cole, puede ser un tomillo. Entonces hay una cantidad de problemas con eso y el reloj. Pero yo creo que la mejor respuesta de eso, Julio, el año pasado la dio Tyler Glasnow. Y Tyler Glasnow, cuando empezaron a. El año pasado no, el antepasado. Cuando empezaron a hablar de las sustancias, que los pitchers usaban sustancias para tener mejor agarre de la pelota, y él salió y él lo dijo: miren, aquí todo el mundo dice, aquí su pitcher favorito ha usado alguna sustancia desde los años 20, desde que se inventó la pelota. ¿Por qué? También como un método para protegerse. Y el periodista le pregunta: ¿cómo que para protegerse? Dice: sencilla y llanamente, tú tomas la pelota y como ya no tienes el mismo agarre cuando tú te echas, con la perrubia, que cuando él lo dice mismo, yo me echaba sunscreen, el bloqueador solar, con perrubia. Él se echaba eso para tener más agarre. Y él decía, cuando yo no tengo eso, yo tengo que apretar más la bola, y cuando yo aprieto más la bola, eso está en el codo, eso va directo para el codo también. Entonces, al apretarla más, tengo que hacer más fuerza para soltar la bola. No es lo mismo antes, yo con todas estas sustancias no tenía que apretar tanto la bola para poder soltarla. Por ahí también puede venir algo, por ahí puede también estar algo en cuanto a las lesiones, pero para mí el reloj está ahí arriba, dentro de los que más está lesionando a la gente. Y también, Julio, se ha hecho muy, estamos ya en el 2000, 2024. Aquí todo te ven y dicen, no, no, hay que tirar más duro. No, 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 necesitamos más rotación en esas sliders. Tiene que tener mejor spin, entonces que aprieta más la bola y suéltala más adelante, suelta la última hora y todo eso, ¿para dónde va? Eso va para arriba el codo, eso va para el hombro, eso va para esos lugares. El humano biológicamente no está hecho, no está hecho para eso. Sí, usted coge una piedra y tumba un mango, pero para tirarla a esa intensidad, todos los días, es muy, muy difícil. Y ahí es cuando viene todo esto es de reloj, que tienes que hacer eso más rápido, lo que te deja mal parado, y al final terminas destruyéndote el brazo. Absolutamente, pero vamos a dedicar mucho más tiempo a esto y al paupérrimo comienzo del número 79 de los Astros de Houston, que fue sentado, no es descanso, fue sentado dos de los tres juegos de Texas contra Houston.
Es correcto, nada más fue uno. Fue uno y otro durante el fin de, durante entre semana. Sí, Lleva dos que no se está bateando. Bueno, jugó a viernes ver, y sábado. Cero pero estaba. cincuenta. Lo dejé en 0.74. 0.74. Mira, a ver, en lo que yo termino de saludar, pero está mal, está mal. Entonces le vamos a dedicar quizás mañana, quizás si da tiempo hoy, que no lo creo, porque vamos con varios platos fuertes. Tenemos que analizar el palón de José Aoli García. Hey, ustedes dirán, Electra, ¿y esto ahora te fuiste para South Beach? No. El jonronazo por el center fuiste José Aoli García, es lo que vamos a analizar, porque después la gente, Electra, ¿no eres fan al Choco? Tampoco. Vamos, vaya. Oye, Yariel está listo para dar acá, nos dice. Isaías García, Juan León de descanso y celebrando en grande. Sí, señor. Y te tocan los peces, pescaditos fritos por el Bronx hoy. Para la familia cubana mejor, de pelota de Cuidado Warner que te USA. puede intoxicar. Cuidado que Juanito se puede intoxicar con. Ya ves, el pescado le puede estar ciguado. Fish and fries, dirían allá en Inglaterra. Rápido, Todavía rápido no para hemos dicho decir. nada, señor. Estamos Ah, hablando no, que los no, pero. peces están en el Bronx. Los peces invaden el Bronx. Oh. Alexander Foquera, nuestro productor ejecutivo del exterior en La Habana, Cuba. Jordan le dio seco ayer en el jonrón y Mary C, dice Luis La Rosa. Alberto González Calero con el saludo para los profesionales. Muchas gracias, mi hermanazo. Muchas gracias. Saludos, familia de Mario Aguilera Amores. José Antonio Morejón Ravelo decía que Luis Robert es de cristal y creo que sí. Hoy está de cumpleaños Frederick Cepeda, nos dice Jaime Betancourt. Muchas felicidades para el eterno ambidextro, hombre que más ha conectado en Cuba a las dos manos. No se dejen llevar por el montón de hits bien merecidos también que tiene Daniel Castro. Porque después, dale, empieza Cepeda, su padre con Daniel. Ya está bueno con eso. Cepeda, Cepeda, que cuando llegó a la serie ya él estaba jugando, ha sido, en mi opinión, el mejor bateador de la historia cubana representando al equipo Cuba contra picheo de primer nivel. Nadie está cerca de Freddy Cepeda. Lo que Freddy Cepeda ha hecho en los clásicos mundiales contra picheo de verdad, contra un béisbol profesional de verdad, no lo ha hecho absolutamente nadie. Y creo que eso es un crédito que hay veces que no se lo dan a Freddy Cepeda. Usted siempre lo ha dicho, Frederick Cepeda, el mejor bateador de la historia de Cuba contra picheo de calidad. Freddy, un abrazo, hermano, para ti, para el viejo que lo conocí de chamaquito. Te quiero. Abrazo de parte de todo, pelota cubana USA. Honor a quien honor merece, Frederick Cepeda, un grande. Olvídense de historia política. Si el hombre no quiso venir, no sé, su maletín. El hombre vive ahí tranquilamente, pero. Ese bate a las dos manos, repetimos, Jordano, a las dos manos, a la zurda y a la derecha. El hombre le dio a los que tenía que dar. ¿Ok? Amén para ti, Freddy. Y tu cumpleaños. Que la pase bien, mi hermanazo. Electra, ¿quién es el joven que está hoy contigo en la transmisión? Yuniel Quiradera Ramírez nos está viendo desde un dispositivo no identificado. No, porque me afeité el extra. Yo sé, pero bueno, yo creo que él nada más me está viendo a mí. El Y joven que no me soy afeité. yo, yo creo. No. Y no me afeité. Lo que hice fue pelarme la barba. Dios, ahí está Roger Jiménez de los míos, los que siempre están también por el próximo. El Pachi y Dania Miranda y Hipólito Domínguez que están desde las Islas Canarias. Dice Lázaro Jaro que en Bauer en Francis tiene nivel, tiene puntería para el bate contrario. Y si no, pregúntenle a Giancarlo Stanton. Jordan tiene tres y averaje de 3.45. ¿Qué más por aquí? Ahí está la bronca entre Raulito y Isaías, los Rangers, Houston. Ese ya los saludos fueron para Jaime Pedacú, que fue el que nos dijo lo de Freddy Cepeda. Muchas gracias, mi hermanazo. Dice que mandaron al chamaquito Gamona, dice Yuniel Quiladera Ramírez. Se atravesaron los cachorros y de mala manera. Pues sí, ganaron 2-3 desde Brasil y para el barrio San Carlos. Me lo sé ya de memoria, pero estaba usando de memoria a Boris Nápoles, que está en Brasil. Ya le di los saludos a Mario Aguilera Amores, Marquito Rivero, que lo vi entrando a Yankee Stadium. Ahí te tiras una foto ahí, la mandas a Pelota Cubana USA y te ponemos viernes. Si Chicago no gana con Luis Robert, ahora ni van al estadio, pierden por abandono. Por abandono perdió el Fenerbahce, fue el que protestó. ¿Es correcto, Miotti? No vi, no, Sí, no, hay no un vi esta equipo de la semana. Super. Creo que es el Fenerbahce el que no quiso jugar, puso a los juveniles, les metieron un gol de Mauro Icardi, celebraron y se fueron. Se fueron, no, serio, serio, serio. Cuando pueda, busque por ahí. Moncada se lesiona mucho. ¿Qué más? Para que. ¡Oh, Raúl Lavoud! El padre de Randy Lavoud. El hombre que está encendido en la Liga Mayor con los Está en Guardianes Triple de A, Texas. está en Triple A con los Columbus Clippers, La cosa hoy está
Cosa gorda. Buen día, Julio y Jordano de GPR, de Puerto Rico. Wilson Díaz Rivera. Saludos siempre, hermano. Gracias. Gracias por tu sintonía. Oakland es un super team al lado de Chicago. Está bueno con el bonche. Iván Vasconcelos Hernández. Buenas tardes, familia de Camagüey. Desastroso lo de Robert. Giovanni Sánchez también está en Camagüey. Muchísima gente hoy en Camagüey. ¿Yariel sube o no? Te vamos a decir. Yo te digo que sí. Y te voy a decir cuándo. No te muevas de ahí. El Gigi Casa está en Tampa. ¿Cómo te me fuiste para allá? En Holguín está Raciel Pérez. El clima con tremendo sol, me decía Danielito García Bon. ¡Wow! Los Aizaga, mira los Aizaga, que lo dijimos. Tommy John se va a perder. Tommy John. Otro de los que pasó por él, lo recordaba Juan León. A la Serie Nacional le hace falta el eclipse de sol. ¿Qué va a no, no, no. Es que la Serie Nacional ha sido oscuridad total. Con el eclipse puede ser que un momentico se ilumine. Era Wilson Díaz Rivera, vio unos rumores que salieron fuertes en Sportsnet sobre un fire sale de los Marlins. Y nos recuerda que dijeron Luzardo, Jazz. Está duro, está duro. Dice, por favor, Diosdado, no menciones fire sale, como diciendo. Ya, pasa. No. Pero, ojo. ¿Cómo está en Portland, Oregón? Gracias, mi hermanazo. Ojo, Luzardo estuvo así de irse en el offseason, así para los Orioles. Orioles. Lo que llegó Corbin Burnes. Correcto. Pero así estuvo de irse. Con el hola a todos, está en España. Michel Rodríguez, los míos, está en Santa Clara. Michael Leema, que está en Houston. Familia, qué hola, qué vuelta. Cuando el extra habla, huye, porque el extra sabe. Gracias, amor y Nápoles. Ahí, seguro viste el video de la lesión de Luis Robert Millón. Y vámonos rápido al YouTube. Y cuando usted termine con el YouTube, porque yo tuve, y bastante, conocimientos. Todavía tengo. Nos vamos a ir entonces con el doc que hoy más que nunca nos hace falta para que nos explique temas de salud con el doctor Manrique Iriarte. Pero primero, los saludos al YouTube. Mira, Miguelito Ramírez dice un saludo, mi gente, oro. Dice, al fin, el príncipe dice, plata, saludos al mejor programa de béisbol, Landy Martínez. Si los dueños de Houston tuvieran vergüenza, rompieran ese contrato y harían uno nuevo a los Astros. Solo ganan cuando batea Jordan. Pero donde la dan las tomas, Jordan está jugando con un contrato verdaderamente que es muy amigable para los Astros. Sin embargo, la otra cara de la moneda es un José Abreu que está bateando 0.74, lo acabo de chequear, Julito, y está cobrando el doble de Jordan Álvarez. El béisbol es así. El Titi Valdés nos saluda desde San Pete, nos manda también muchas bendiciones. El Marco Polo saluda a los mejores. ¿De qué? Bueno, el hombre me dijo que de ahí del hospital militar, me dijo, Electra, salúdame, que yo siempre estoy comentando. Y yo, coño, el hombre de atrás del hospital militar de Zamora, porque después salen los de aquí, los esta gente, y me dicen, es el palo cagado, es de Zamora. 125, ahora soy yo. Mira el comentario y te lo voy a poner en pantalla, porque después dice no, que soy yo. Saludo a los mejores. Qué desierto es la noticia de Juliardo y el Divo boteando este fin de semana en Cayo Hueso. Ya, lo demás no lo voy a leer. Y el tío pareo de playa y bota de charol. Ya, bloquealo. Mira, el Bolo Alexander, Yanquiel Sierra Benítez, gracias, mi hermanazo, saludos al nuevo programa, y con una donación para el canal. Gracias, de verdad que sí, mi hermanazo, por estar aquí con nosotros. Gracias por pertenecer a esta familia que hemos creado en Pelota Cubana. Por ahí anda también Oscar Santiesteban, que dice, saludos desde La Habana, a ver si los puedo ver en vivo hoy. ¿Estás en vivo o no estás en vivo, Oscar? El novato Mary ha dejado buena impresión, nos dice Lázaro Jaro desde el YouTube. Sí, yo creo que Jackson Mary, que es uno de los mejores prospectos de todo el béisbol, lo ha hecho muy bien. Guillermo Arcia, Caleb Rodríguez, Dachel Rodríguez, dice, saludos and happy solar eclipse day. Eso no te pudo quedar más canadiense. Caleb Rodríguez dice, saludo desde Placeta, recordando al catcher menos ofensivo que ha tenido Industriales. No soy yo, hay gente que batearon menos que yo. Ademesa batió menos que tú, Electra. Yo creo que Ademesa le daba menos que tú. Alien Morgado, saludo desde Fort Myers. Pedrito Valiente nos saluda desde Toronto. Esto es una buena encuesta. Mira, hay encuestas por ahí que ponen, ¿de quién fue mejor? Paré, Germán. ¿Quién fue mejor? Linares, Yulieski. La encuesta a partir de ahora va a ser, y esta es una trivia, busque un catcher que batió menos que Julio Estrada, en Serie Nacional, hasta de Guantánamo. Hasta de Guantánamo. Eso es una buena encuesta. Pero no, eso no existe, no hay récord de eso.
Sí, ¿Quién anota y una ahí liga de desarrollo? está. Por ahí lo tienen. ¿Quién tiene eso? Además, que eso no es creíble. Eso ahí lo anotaba Henry Morales. Avanza, ¿verdad? Avanza. Pedrito Valiente está por ahí por Toronto también. Karel Rodríguez, un abrazo para todos. Gracias, mi hermanazo. A ver quién más está por ahí. Noel Mulén desde Houston. Amaury Aguiar desde Canadá. Rey Jureña, buenas tardes. El cerrador de Piratas, David Bernard, ha desperdiciado dos salvamentos. Mira la pregunta que mi hermanazo desde Ecuador. Buenas tardes. El cerrador de los Piratas, David Bernard, ha desperdiciado dos salvamentos. ¿Es hora de que Aroldi sea el cerrador o hay que esperar más? ¡Wow! Reyes, se ve que últimamente está siguiendo a los Piratas, Ahí es que pero estoy una mirando en excelente. pantalla cómo perdió el juego Jenier Cano. Lo estoy mirando con un rolling al sion, literal, rolling al sion. Doble play. Estaba difícil, porque Gunnar Henderson se tira a cabeza. Pero después que hizo lo improbable, lo imposible, el hombre pisa segunda con la mano, se recupera el tiro. Pachina. No, el narrador se quedó mudo, yo estaba viéndolo por los Orioles y yo digo, coño, ¿qué pasó aquí cuando miro? Los piratas celebrando, ¿qué pasó? El softball que juega Giordano en Masters de 55. No, pero hay una liguita donde voy a ver si meto al extra para allá, voy a ser el agente del extra para una liguita que por ahí, que es de mayores de 65, es el extra o mayores de 60. No voy a decir quiénes juegan, no voy a decir quiénes juegan, pero son gentes de la prensa, narradores, comentaristas, escritores, juegan en esa liga. Yo creo que usted puede ahí a batear 220. Dios mío. Vamos a hacer algo, Julito. Porque por ahí está Alejandro Marcial Artola. Jordi, ¿cuándo lanza Yariel nuevamente? De aquí a 5 días. De aquí a cinco No, días. no, no. No, le tengo. Vamos a charlar. Vámonos con el top y cuando regresemos vamos a hablar de Ariel, todo lo que quieran de Ariel. Ahí está el extra que viene, como diría un gran filósofo, con la última. Vámonos una pequeña pausa y cuando regresemos ya nos vamos a inmersar con Yariel Rodríguez. Mala mía, y el extra se fue, pero yo estoy aquí. No, YouTube, mala mía, a mala YouTube. mía, mala mía. En nuestro Aquí tiempo, estoy. la práctica médica es algo complicado, algo que no solamente requiere de las habilidades clínicas del médico, sino de un alto nivel organizativo, porque el médico primario es aquel que administra el cuidado de tu salud y de tu familia. Nosotros tenemos el compromiso de convertirnos en tu médico primario y en el médico primario también de familias enteras. También quiero informar que aquí en mis oficinas estamos certificados por el Departamento de Inmigración para hacer los chequeos médicos. Esto es un trámite importante para todos aquellos que se quieran convertir en residentes en los Estados Unidos. Decisiones como estas no se deben de dejar en manos improvisadas. Venga a verme a mí, al doctor Manrique Iriarte, como me han bautizado en pelota cubana, un verdadero Grandes Ligas. Los dejo ahora con los únicos. Sigan disfrutando del programa. Mi gente, regresando, aquí estamos. Mi Jordi, para todos los nuestros aquí que le avisaron a fulano y a mengano que íbamos a hablar de Yariel Rodríguez. Yariel tiró, y en su primera salida, mi gente, tranquilo, tranquilamente, vamos aquí, buscamos las dos salidas porque han sido dos, juego por juego, Game Locks, aquí está, bien, tira el 2 de abril. 5 días, como dijo Jordano Mamona, después tira ayer 7 de abril. ¿Cuál es la diferencia? El día 2 de abril, él tira 4 entradas, ¿ok? Da 6 ponches con una base por bola. Fue el único, no le dieron hit, fue el único bateador que se le envasó. Entonces, hay una medición aquí, una estadística que se llama WHIP, WHIP. Que significa base por bola, hits por cada inning lanzado. Eso le da ese día 0.25. ¿Por qué? Porque uno de 4 innings. Se le envasó uno en 4 innings es 0.25. Entonces, imagínese que menos de uno es notable. Cuando usted tiene menos de uno, imagínese que 0.25 es minúsculo. Entonces, ayer, Jordano, lo que me llama la atención es que Ariel tira 2 1/3. Le da un hit.
da un de gol, o sea, dio un pelotazo, da dos bases por bola, poncha a cuatro, y el whip entonces de 0.50. Perfecto. Ahora, ¿a dónde vamos? A que ayer Yariel Rodríguez, su número de picheos fue infinitamente menor, a pesar de ser el abridor, tira 2 1/3, traen al relevo, etc. Lo que he leído es que lo van a subir al equipo y no importa si no abre al principio, pero lo van a usar de relevo. No necesariamente van a bajar a Byron Francis. Puede que Byron Francis se quede y utilicen a Yariel de bullpen para que su primera salida en la liga no sea necesariamente de abridor. Dale, coge la pelota y la candela y la papa caliente. Ahora, vamos. Como dicen, sería el extra. Sería, vaya, para más o menos entender un poco lo que hablan los gringos, un piggyback. Es decir, correcto. Byron Francis tiene ya 3-4 entradas y atrás viene Yariel con 5 entradas ya, y se lo dejan al cerrador. Algo así, 4-4. Una adaptación también para el muchacho, le digo muchacho de cariño, para el caballete, Yariel, y también se está hablando específicamente de que comience en la casa. Es otra presión también que le van a quitar. No es lo mismo tirar en la carretera, como dijimos, que era un calendario súper durísimo de Toronto, que tuvo de primera y pata Tampa, Houston y los Yankees. Entonces, Tampa, sí, esos tres. Tampa, Houston y Yankees. Tres despegados de una vez. O sea, lo que le espantaron por ahí para arriba fue violencia. Lo otro que se está hablando es que para el fin de semana, que es cuando realmente le tocaría a él, el que está en la casa, en town, es Colorado Rocky. O sea, se ha dado una tormenta perfecta para ver si este fin de semana, en la próxima apertura, porque ya el reporte que dieron, el hombre está listo. Si lo quieren llamar, lo llamo. O sea, que técnicamente hablando, el hombre está ready. Ojalá que se dé esa llamada el jueves para estar ahí el viernes que juegan contra los Rockies de Colorado. El jueves ellos tienen el día off, por lo tanto no hace falta ahora, por tanto movimiento. Deja hacerte una pregunta, ¿verdad? Que si alguien puede conocer la respuesta de Julio Estrada. Yariel no es residente de los Estados Unidos. Yariel llegó ayer. ¿Cómo Yariel viajaría a Toronto? Me imagino que una visa. ¿Cómo va a ser el proceso ese, más o menos, si tienes alguna idea? Porque yo recuerdo que hay varios jugadores, Joan Oviedo, por ejemplo, cuando los Piratas fueron a jugar a Toronto, Oviedo no viajó con el equipo porque no tenía pasaporte, bueno, que es un poco diferente. El pasaporte cubano no lo tenía, todavía ready, y no pudo viajar. Yulieski a comienzo no pudo ir a Canadá porque no era residente todavía, y me imagino que como ya estaba en los Estados Unidos, había comenzado el proceso para la residencia y no quería ir. Pero ¿cómo puede ser este proceso para Yariel? Bueno, hay muchísimos ejemplos. Excelente la pregunta en el tema migratorio. Le ha pasado a varios peloteros cubanos, o varios. No, incluso una noche en la patrulla. Oye, pero fue. No, en serio. El hombre fue, hoy le dijeron, ¿y esto? No, yo vengo con el equipo. Sí, pues espérate. Lo dejaron ahí un ratico y yo recibí una llamada como a las 3:00 de la mañana. Busqué unos papeles que necesitaba, etcétera, y ahí lo dejaron, le pusieron una multa. O sea, Grandes Ligas diferentes, Mambo de Grandes Ligas diferentes, pero usted tiene que tener un documento. Y Yariel Rodríguez lo tiene, que es el pasaporte cubano. Ahora, usted se recuerda aquí cuando estábamos cuando ya se anunció el acuerdo, que tenía que pasar el examen físico, y le aplicaron para las dos visas. Le aplicaron para la visa de Estados Unidos, que fue cuando él vino, y le aplicaron para la visa canadiense. Dios mediante, eso se haya arreglado, porque sería una pérdida irreparable y sería una acción irresponsable del equipo, que el equipo sí tiene mucho ponche en Canadá. O sea, que la visa que le podía haber traído problemas era la americana, y la tuvo. La de Canadá, es el equipo. Es el equipo del país, no de la ciudad, es el equipo del país. Ya no tienen a Montreal, solo Toronto. Entonces, Dios mediante, y eso cualquiera del equipo de Ariel que nos escriba por el privado nos los puede confirmar, debe tener en su pasaporte la visa, porque él tiene su pasaporte cubano, tiene residencia dominicana,
o haitiana, no sé de dónde, pero tiene residencia de un tercer país, como le dirían en Cuba, y tiene su visa americana. Entonces, Dios mediante tenga, porque va a estar más tiempo en Canadá. O sea, que esa visa la necesita, mi Jordi. Él necesita visa para los 81 juegos, porque Toronto todavía no ha jugado en su casa. Él tiene 81 partidos, Toronto en su casa, y los 70 y pico que le quedan en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, Dios mediante, Yariel Rodríguez recibe esa llamada el jueves para que su próxima salida, no apertura, salida, sea esta semana. Esa es la opinión nuestra. Tiró menos lanzamientos, ya probó los dos roles, o sea, abrió los dos juegos, pero aquí tiró dos y un tercio, que esto es lo que se llama un stopper. Es lo que leí yo, Dano Carmona. Sky Sports Net de Canadá está poniendo a Yariel Rodríguez como un lanzador ahora mismo que necesita muchísimo de Toronto, porque puede ser un stopper, un lanzador que llegue y ponga orden, ponga control. ¡Ey, ey, ey! Momento, dejen el relajito, me voy a dar el cero de este inning, o a lo mejor hicieron tres en ese inning, pero no van a ser seis, que eso es lo que pasa. Aguantar, como diría mi gran amigo René Arocha, como diría mi ídolo, el Duque Hernández, un grande como Liván, la lata de gasolina no la traigan para el bobo. Déjenla en el doado, lleguen y apaguen el fuego. Un hombre que ponga control, en ese punto están mirando a Yariel Rodríguez ahora, mi Jordi, porque eso fue lo que sucedió en el Bronx. Y es lo que le ha estado sucediendo a Toronto. El juego que ellos le ganan a Houston, más bien lo pierde. O sea, vamos a darle mérito al jonrón, ¿no? Pero lo pierde Josh Hader. O sea, no es una cosa, pero si quitamos ese juego, ellos no han pichado bien hasta hoy. Y han habido innings, no. Que es lo que en el artículo, han habido innings muy grandes. 4, 3, 5. No, y dos, por ejemplo. 3, 4. Es un goteo lo que le han hecho. Y por ejemplo, cuando Ronel Blanco le da el no-hitter, no fue que perdieron 1-0, perdieron 9-0. Es que le cayeron a palo también. Entonces, por ahí puede estar la cosa. Mira este comentario de Radamés Quesada desde Facebook, Julito. Saludos. Aquí en mi barrio vemos el programa todos los días para aprender de los mejores. Nos saluda desde Luyanó, Radamés. Un saludazo, mi hermanazo. Gracias de verdad por estar con nosotros. ¿Y por qué parte de Luyanó está? ¿Por qué parte de Luyanó está? ¿Por el paradero? ¿Por la calzada? El extra, tú no conoces de esa zona ahí. Pero tengo un gran amigo, Pochi. Pochi es el papá de Rangel Álvarez, que jugó con 10 octubre, estuvo en los industriales. Uh-huh. Rangel Álvarez, el chino, que es su hermano, toda esa gente son de ahí en Luyanó. El extra ha caminado varios barrios a la hora. En Luyanó no me sabía las direcciones, ya le digo, yo no sé las calles por nombre, no me las aprendo. De por venir para abajo, por venir para el otro lado, no te pierdes, pero yo, Menda conoce el área. Soy un hombre de números. Menda conoce el área. Reynier Méndez Acosta, salúdense. Oye, miren quién está por allá, por Saltillo, Coahuila, o está todavía por Torreón. Mi gente buena que me pueden curar, ¿eh? Son doctores por allá y me extrañan por la tierra torreonense. ¿Qué más? El comienzo, el final de Pito, le vamos a dedicar. Oscar Martínez, ¿ustedes creen que algún pelotero cubano llega a 40 jorrones? Oye, si alguien es, te lo vamos a poner ahora antes de Byron Kerr. Vámonos con José Aoli García, porque después me va a dar la bota. Antes de entrar en José Aoli, que lo tengo listo, déjame darte unos pequeños datos de Yariel, que los tenía aquí a mano. Los tenía. Vale. Ya, mira, Yariel en esta última salida tuvo un cambio con la velocidad enorme. Enorme. Por ejemplo, entre apertura y apertura, entre la primera y la segunda apertura de Yariel en AAA, la velocidad le subió de 94.5 millas a 95.9, es decir, le subió milla y pico entre una apertura a la otra. Le subió también más de una milla en el slider. Le subió casi 3 millas el split. El sinker le subió casi 4 millas. Le subió el sinker de 90 a 94, de 90.3 a 93.9, para ser exacto. La curva de 76 a 78, y en estas dos aperturas, 6 y un tercio, no le dieron hit, no le hicieron carrera y ponchó a 10, regalando 3 boletos y un pelotazo. Pero algo que ya, tú no tienes que enseñar más nada. Después que tú haces eso, te dicen, no, siéntate ahí y espera que te llamen desde Toronto. Y entonces, ahora, yo le voy a tirar una recta que está bastante complicada. Y no, ni usted ni yo tenemos la respuesta, porque ya eso es más interno. Ojalá la tuviéramos de parte de Yariel o de su equipo de trabajo. ¿Usted cree que le dijeron, hoy es por lanzamiento o vas a sacar dos innings y algo? ¿Cómo usted cree que manejaron esta última salida de Yariel Rodríguez, donde él tira dos y un tercio?
Dígame. Yo creo que le dijeron, te vamos a dar 40 picheos. Hoy te vamos a dar 40 picheos porque él termina tirando, ¿qué? 41, creo, si no me Correcto. equivoco. Entonces, te vamos a dar 40 picheos hoy para que, tú sabes, para que tengas también un periodo de recuperación más largo, ¿eh? Más largo, tengas unos 5 días, esos 5 días más largos todavía para ti. Me imagino que venga, tú sabes, que venga por ahí. Oye, Juan León me ha preguntado como 10 veces, pero él no mira que yo le respondí desde rápido. No importa que preguntes 10, te respondo 10. ¿Qué año jugaste atrás? 96. Bueno, estuve. Recuerde, jugué muy poco. 1996, 1997, 1998 con Pedro Medina Ayón, el Caballete de Atila. Entre el 96, el 97 y el 98, para que Juan León pueda entender cuando tú dices que estuviste y no jugaste mucho. ¿Cuántos turnos cogiste? 11. De los cuales me han borrado una pila y me tienen de diferentes nombres que usted y yo nos reímos cuando nos juntamos. El Estrada, vamos a buscarte en la guía. En una aparece Julio, ¿cómo? Julio César Estrada Miranda. Después en otra, Julio C. Estrada. Julio Estrada Miranda. Ellos me han tapado el nombre y en cualquier momento me borran completo, porque yo lo sé. Pero no, pero lo más cómico de eso es que poniéndote todos los nombres juntos, sumado a lo que bateas, no llega a 300. Es por eso que no me hace falta que me arreglen. Es como diciendo, chama, que tú vas a protestar aquí si tú bateas de 200. Es correcto, ellos tienen la razón. Entonces, en tu tiempo, Julito, en tu tiempo, ¿cuántos juegos era la serie? ¿90 juegos se jugaba cuando No, aquello o no? 65, 65 todavía y después venía la selectiva. Es decir, que 65, estamos hablando de 3 por 6, 18, vaya, 195 juegos, en 195 juegos. Tomaste 11 turnos. No, no, para Yo yo más o estuve. menos matemáticamente ver. Fácil, yo estuve 40 y pico sentado sin ir al home plate, nada más que calentar al pitcher que el training. Que yo estaba deseoso que el último out fuera Ricardo Miranda, Santi Esteban, cualquiera, para yo correr con mis arreos y ponerme. Pero a esa hora estaba, que no se llama comercial, pero se llama el corte de Cuba. Y casi nunca me veían. Yo quería tirar a segunda, hacer de dos, para que por lo menos me viera la gente de la grada. ¿Me entiendes? Más o menos ha sido mi paripé, no te creas. Para algo sirvió. Óigame, échale la culpa a Henry, te decían, ¿qué más tengo por aquí que nos vamos con Byron Kidd? En la provincial. 2 años después de Tabárez. Tabárez debutó en el 93 con Triobura, Cañizares en el 94, en el 93 estaba Pero Chávez, en el 94 Triobura. Me preguntaron en qué años habían debutado esa banda. Tabárez y yo nos conocemos de Marianado, de Chamaquito, desde la esquina de ella de Galicia. Ahí está el hombre de Villarón y de O sea Galicia. que mi hermanita, yo tengo una hermana, que aquí quiero mandarle un besote, que nació en hija de Galicia. Gaspar Jesús Miráis de Betancourt nos dice, en este programa se habla con conocimiento y dominio del tema. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a dominar el tema de la gota ahora, porque cuando regresemos le vamos a analizar el jonronazo, porque ahorita dije un lenguaje ahí que la gente, oye, sospechoso el regreso de letra después del comercial que le mencionaron a Eduardo Antonio. Voy a hablar como yo siempre he hablado. Vamos a analizar el jonronazo de José Aoli García, gracias al que se acaba de despertar, porque está tirándome por ahí como un loco, una vida mensaje la misma vez, Henry Morales. Entonces Henry nos hace el análisis, el extra va a hablar un poquito del swing y no es la banda dominicana los dueños del swing, pero aquí tenemos swing. Vamos con Vital Care Research, donde si usted tiene la bota o un familiar, recomiéndelo, que además del estudio científico lo van a recompensar y muy bien por su tiempo. ¿Padeces de la gota y buscas mejorar tu calidad de vida? En Vital Care Research comprendemos los desafíos que enfrentas. Por eso, estamos llevando a cabo un estudio dedicado a quienes han sido diagnosticados con esta enfermedad. Al unirte a nosotros, no solo tendrás la oportunidad de recibir atención especializada y acceso a tratamientos innovadores, sino también de contribuir a la investigación médica y ayudar a otros en situaciones similares. Además, serás recompensado por tu tiempo. Contáctenos hoy mismo al 305-264-1165 y descubre cómo juntos podemos marcar la diferencia. En Vital Care Research, tu bienestar es nuestra prioridad. Llámenos ya al 305-264-1165. Gente, regresando, me preguntaban por alguien en la, no, en las provinciales era bueno, fui campeón con La Habana Vieja de Alberto Bambán, que siempre está por aquí, por Pero el tú top. no eras de Marianao, pero tú no eras de Marianao. Claro, pero el extra fue captado. Cuando uno se hacía grande en otro equipo, te captaban para la industria ligera, que era, después se convirtió en La Habana Vieja, que era de los mejores. Ganamos un par de años consecutivos, 2 años consecutivos. 98 y 99. Y ahí cuando me volvieron a bajar para el desarrollo, le dije, ya no quiero desarrollarme más. Ah, Un par de yo pensé que era que no podía hacer equipo en un lugar y donde lo único que había era en Habana Vieja y te mandaban para allá.
No, la vieja en mi época era tremendo. Bueno, ganamos, te estoy diciendo que ganamos 2 años seguidos, ahí estaba Rolando bien, ahí era un conjunto, un conglomerado, ¿no? Casi ninguno éramos la Habana Vieja, nada más con Orlandito, que le mando un abrazo. Leandro de Alma me preguntaba, en las provinciales, llamen Chucho, pero no importa, Julito no importa, solo estar en un equipo en mérito al esfuerzo y la dedicación a un deporte. Yo estuve en la preselección nacional de karate y pocos me conocen, así mismo es. Es un Chucho sano, mi gente. Y siempre lo primero que hacemos es admirar a todo el que juega, sobre todo. En mi época también éramos profesionales porque me pagaban una licencia deportiva, no me alcanzaba para nada, pero no importa. Yo estaba más yendo a buscar el salario, pero era como que no, me pagaron, yo no sabía los cuentos. Pero de verdad, todo el mundo aprecia que yo haya estado por ahí, los peloteros que jugaron conmigo siempre tienen buenos recuerdos. Y al pelotero profesional, mi gente, nunca olvidar que es una, repito, una profesión. El hombre se está buscando el dinero, está ganándose los frijoles para su familia con el deporte. Y si lo hace y le pone empeño, no como un Anthony Rendón que te dice que el béisbol a lo mejor no es su prioridad, pero si el hombre se esfuerza, aunque no tenga los resultados, amén. Porque hay electricistas que necesitan vivir, plomeros, y siempre digo electricista por mi papá. Un abrazo para mi padre y un beso para Juan José Estrada. Jordi, vámonos con el jonrón, el jonronazo de José Aoli García y ese video espectacular que nos hace Henry Morales Márquez. Mira aquí el video, Julito. Míralo aquí. Mira este batazo. Y vamos a analizar ese swing ahí. Usted que le sabe. Vamos primero a los datos. Vamos a dejar que los nuestros vean aquí en cámara lenta y voy a ir primero a los datos. La bola sale a 98.5 millas por hora. El lanzamiento fue una recta a los ojos. Escuche bien y póngale atención. Si lo tienen en el televisor, como el nuestro Danielito García Pon, que nos pone en evidencia pantalla completa. Esa bola venía buscando los ojos de José Aoli. Déjelo ahí, No, no, por un momento. te puedo dar un dato que no aparece ahí, Julio. Bueno, El déjalo ahí. Adolis le conecta esa pelota a 4 pies, vaya, a 3.99 pies por encima de la tierra. Es decir, que a 4 pies del piso donde le Adolis habían 4 pies de distancia. Es el tercer jonrón para un Ranger de Texas, más alto, que se lo da una pelota más alta en toda la historia de los Rangers. Anteriormente a eso, Joey Gallo había conectado una a 405 y Willie Calhoun a 404, pero te estamos hablando de un pichero que te viene a la altura de la cabeza prácticamente, Julito, a la altura, bueno, en el caso de Bombi, un tin más alto que yo, le dio ya del pecho para arriba. Y se las arrojaron a la altura de las letras, son honrón por ley. Te voy a explicar por qué no. Vuelvan a poner la gráfica y el video que se quede en loop, millón de un momento, para que la gente vea la velocidad. Las arrojaron, darle a 96.2. Y si usted ve el video completo, el lanzador ni se lo cree. El hombre ni se lo cree, ni se lo cree, ¿eh? Para que ustedes entiendan. Es como que el hombre puso una cara. Este es nuestro amigo Hunter, ¿correcto, Miordi? Sí. Hunter Brown, Hunter Brown. No se lo creyó, no se lo creyó. Dice Juan León que si alguien se acuerda de Joey Gallo, está jugando con los Nacionales de Washington, tranquilo, Juan León, que se te aparece en el Bronx en estos días, tu amigo. Entonces, mi gente, Jordano, aquí lo que vale destacar es vamos a hablar en términos deportivos, la potencia en las muñecas que exhibió en este jonrón, o sea, oiga, si eso es pura muñeca, el hombre saca su bate totalmente por dentro. El swing por dentro que no lo hay en Cuba, que hay que corregir aquí, corto. Y él le da la ola y fíjense que él no se lo cree hasta que después dice, wow, ¿eh? Vamos a ver aquí en esta toma de nuevo. Cuando él le da y él dice, ah, di un fly aquí, me quemaron el bate. ¡Pop! Él sale porque se va a disparar a correr, la mira y después dice, espérate, 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 que este está lejos, está lejos. Excelente trabajo de nuestro Henry Morales. Ya yo dado Es un de dato exclusivo de nosotros, cuarto jonrón con picheo más alto en la historia de los Rangers de Texas. O sea, una bola altísima, en mi opinión. En mi opinión, y Jordano la corroboró completa y certeramente. Un picheo alto y pegado. Y el hombre la sacó entre right center, más pegado el center field. Nuestro sombrero, nuestras palmas, nuestra admiración para José Aoli García. Dice Willy Canal, que lo tengo en el próximo hit, y velocidad en los brazos. Así mismo fue, mi hermano. Ese bate pasó por Dice, el cajón potente. dice, dice el Lazaro Jaro, dice el Lazaro Jaro.
que el Lázaro Madero jugando en MLB hubiera roto todos los récords de jonrones con bolas increíbles de batear. Sí, esa bola contra el piso o bola fuera para allá y se la sacaba para el left. Esas cosas, Lázaro Madero las hacía. Seguro que sí. Pues nada, mi gente, vamos a hacer de nuevo un resumen. La noticia mala y la más mala es la lesión de Luis Robert, y la más mala es que se va a perder más tiempo del que inicialmente se podía pensar. Es la segunda vez que se lesiona la misma parte de su cuerpo, la cadera derecha. Cadera derecha, right hip. Luis Robert Moirán, tratando de doblar por segunda, y es un batazo que dio hacia la línea del left field. Quizás él pensó que iba a ser foul, Jordano, es la percepción que tiene todo el mundo. Cuando él ve que la bola pica, acelera, y ahí, que pica buena, ¿ok? Pica y pica buena, entonces acelera, no mide bien la base y se lesiona ahí, pisa mal la base, se lesiona cadera derecha. Luis Robert Moirán puede que se pierda 2 meses, 60 días. Noticia bastante, bastante complicada, ¿eh? El fin de semana nos trajo series de lo más, de lo mejor que hemos tenido hasta ahora, evidentemente. Esa serie Cubs y Dodgers de Los Ángeles, demostración hubo de todo. La serie Astros y Rangers, esa serie continúa hoy por aquí, mi Jordi. Esa Sí, serie, hoy va Framber Valdez. Hoy va Framber Valdez, que ya por ahí ya le pusieron, ya Raulito le puso un apodo, a Framber. ya lo vi, Y ya lo Ángel vi, ya Luis lo vi. Clara Cruz también nos saluda. No, la gente me pregunta por mi barba. La gente no me la quité, pero igual, eso me la quité ayer. Para programas de mañana, posiblemente ya te rey otra vez. Deja ver qué otro. El Bombi da jonrón, pero ganan los Astros. Mira, mira lo que dice Isaías. El Bombi da jonrón, pero ganan Oh, los Astros. qué Hoy. buena predicción. 13 partidos hoy, mi gente, 12 más 1. Si usted es marionado igual que yo, o si usted se crió con los morenos, 12 más 1, pero no, no hay cráneo. Estamos ya en el 2024, ya hay que pasar esa etapa. 13 partidos hoy, 26 equipos, ¿eh? También es la final del básquetbol colegial, el colofón de la temporada del básquetbol colegial de los Estados Unidos. Ayer terminó la de las mujeres con una temporada invicta para South Carolina, la Universidad de South Carolina. Ganó 38 partidos y no perdió ni uno, ¿eh? Ojalá Jordano y yo Yo tuviéramos una racha de eso. hubiese querido que Iowa ganara ya con Caitlin Clark jugando a otro nivel, verdaderamente. Tienes un comentario ahí que no va. Sí, por favor, eso. Te equivocaste. Si usted no nos quiere ver y quiere escucharnos en podcast, si usted no quiere verle la barba de Jordano, no quiere ver la muelanda, el extra, el outfit del Oh, extra, por ejemplo, un Derek Jeter. mira el comentario, Juan León. Jordano se quitó la barba porque firmó con los New York Yankees. El otro día vi a Jon Bertie. Yo había visto a Jon Bertie que los últimos 4 años con los Marlins, con su barba, y lo veo bateando. Y yo digo, oh, oye, ¿quién es ese que está bateando ahora ahí? Hasta que en la televisión no le puse abajo Jon Bertie. Digo, mira lo que nos dice Sergio Hernández. Y esto es un tema que podemos tocar. Esto es un tema que podemos tocar. Dice Jordano y Julito, Moinelo puede ser abridor en algún equipo de MLB. Creo que lo que ha hecho, creo que lo que ha hecho Iván Moinelo en Japón en estas dos primeras salidas ha sido algo descomunal. Lo que había hecho anteriormente como setup, como relevista, algo de otro planeta. Y sacamos un artículo, el Migue sacó un artículo en Pelota Cubana USA donde decía que Moinelo estaba muy, pero muy por encima del béisbol japonés. Creo que el Iván Moinelo ahora mismo puede, es ready, eso no es ni pasar ni por nada, escogerlo, ir a Fukuoka, tomarlo, ponerlo en un equipo de Grandes Ligas para que juegue el béisbol. Amén. Así sea, mi Jordi. Ojalá que algún día, cuando se le acabe este contrato o lo que sea, mi gente, ahí están todas nuestras plataformas. Seguimos con el análisis. Seguimos ya en punto final. Nos dice el Luis Clara Cruz, que está en Montevideo, Uruguay. Quedó tarde. Aquí nadie llega tarde. A la hora que usted nos ve, a la hora que usted se conecte, si usted el programa lo complació, si usted se siente identificado al programa, usted nos deja su like. No nos lo regale. Tenemos que habernoslo ganado y tiene usted que haber aprendido. La noticia más importante que vimos hoy, o el tema más importante que hablamos, es la certificación de que Yariel Rodríguez le dijo a Toronto: como abridor estoy listo, 4 innings, y como lo que necesiten, como el stopper. Mi gran amigo René Arocha, el Duque y Liván me dirían: el extra, ya que has aprendido.
un stopper, Euclides Rojas también, Pichi, ahora Sordo y Michael Tejera, grandes pitchers que son amigos míos, Michael Tejera. Entonces, un stopper, Yariel le demostró que puede abrir cuatro innings, puede ser el swing man, hombre que pueda relevar largo, o puede salir y tirar dos y un tercio como tiró, y dejar el cuartico igualito, aguantar al rival, escuchen bien, aguantar al rival. También se tocó un tema complicado por parte de Jordano Carmona. En esta, ¿tú crees que tenga la visa? Yo estoy seguro que la tiene, ojalá. Necesito no equivocarme en esto, que tenga su visa canadiense. Y el jueves Toronto está libre. Y Ariel reciba la llamada y le digan, vámonos, para que el viernes, que es cuando por calendario ya está listo para pichar, ya el hombre se incorpore para lo que haga falta, mi chama. Cerrador, ceromén, relevista largo, corto, abridor, abrir la puerta. La cuestión es estar en Grandes Ligas. Usted está ready. Y si no, quédate ahí tranquilo. Tira tu... Ya en cualquier momento le van a decir si le queda una salida, si le quedan dos, si es que lo dejan en las menores. Si no, se supone y se presume que puede ser llamado el jueves para incorporarse en esa serie en su casa, en Toronto, contra unos alicaídos Rockies de Colorado. ¿Qué más teníamos por ahí, mi Jordi? El jonrón de Jordan. Jordan ha levantado muchísimo. Analizamos el jonrón de José Aboli. Los nuestros en Liga Menor están acabando. Usted tiene el resumen. Usted tiene que ir a Pelota Cubana USA, a cualquiera de nuestras plataformas, pero sobre todo en Facebook. En Facebook, donde hay 173,000. Ahí se lo dan todo masticadito, ¿eh? Cortesía del doctor Manrique Iriarte, le atiende la salud. Y nosotros le atendemos a los peloteros cubanos donde quiera que estén. Los nuestros en Japón, los nuestros en Corea, ya comienza México. Y todas las ligas menores, que son un montón, y usted dirá, ¿cómo se las arreglan? Yo no sé, yo me desconecto y dejo a Jordano con esa candelada. Y después me dice, Menda Capote. Saludos a Ariel Hernández Castro. Mi Jordi, ¿qué otro tema tocamos hoy? No, José Abreu, no. El reloj, lesiones, cuénteme. No, tocamos un programón sumamente, sumamente lleno, lleno de información. Y estos últimos tres minuticos que nos quedan, Julito, los Marlins visitan hoy a los Yankees. Cuénteme. Miami va a Nueva York. Miami es uno de los mejores equipos que históricamente le juega a unos Yankees. 20-17 en el compromiso particular a favor de los Yankees, pero solamente en la historia, solamente los Yankees le sacan tres partidos a los Marlins. Y los Marlins han perdido bastante. Lo más son dos equipos. La Serie Mundial. Lo más horroroso que los Marlins le ganaron la Serie Mundial del 2003. A los Yankees, no se olvida. No creo que haya Con un Miguel Cabrera, no, eso puede ser que para el año 3000 y piquito, puede ser que eso se. ¿Y el eclipse es lo mismo? El eclipse fue no sé qué año y se dio ahora, puede ser. No, pero eso es. Esa serie es como Cometa Halley, una vez cada no sé cuántos años, cada 70 y pico años, creo que. Entonces, no hay chance, pero los Marlins van allá, a la Gran Manzana, al Bronx, con alicaído, con un equipo, pero vienen. Vienen de su primera victoria, vienen de un festival a la ofensiva en la primera entrada contra un Carl Gibson que lo destruyeron, le hicieron 6 carreras, 2 jonrones con 2 envases en la misma primera entrada, terminaron ganando el partido 10-3. Ojo que un Nolan Gorman en los Cardenales batió muchísimo y juega segunda base y dio ayer 2 jonrones, juega segunda base y la sacó ayer 2 veces Nolan Gorman y es uno de los intocables de este equipo. Vamos a ver a Jesús Luzardo contra Nasty Néstor, zurdo contra zurdo, en unos Marlins que, por cierto, Julito, rápido, Skip Schumacher tenía una opción para el 2025 como manager de la organización, que era una opción del equipo. Esa opción ya se la quitaron, es decir, que oficialmente este es el último año de contrato de Skip Schumacher. Unos Marlins que llegaron después del año pasado ir a postemporada por primera vez en 20 años, sin contar la del COVID. ¿Y cuál fue el compromiso de ellos? No fueron detrás de Soler. Una de sus primeras contrataciones fue la de Gabe Kapler. Y ojo, que le queda un año a Skip Schumacher y Gabe Kapler está en la organización. Así que pueden buscar un manager desde adentro. Pueden buscarlo. De ahí, no cuente nunca para hacerle una entrevista. Y si un día le pregunto algo, le voy a decir todos los problemas que ha tenido con los peloteros latinos, que son muchísimos y están documentados. Yo conmigo no cuente. Un millón, pero está en la organización. Imagínense que ellos dijeron, los Marlins, que el target, el agente libre que ellos estaban buscando era Falefa. Imagínense la mentalidad de estos Marlins
fatales y vamos a ver cómo llegan a esta serie contra el Bronx, que están jugando un béisbol pero espectacular, con un Giancarlo Stanton despierto, que ayer dio un palo que de los que da Stanton, un batazo estantonesco. Desde que le da, tú sabes que cayó en China. Tú no tienes. De línea, misil. ¿Mm? Mi, por ahí nos recordaron algo y con esto nos vamos a ir porque es una nota agridulce. ¿Por qué? Porque a mí me dio risa. Byron Francis en el primer inning, primer bateador, Gleyber Torres, tres bolas, dos strikes, y Ángel Hernández la va a hacer de la suya, como siempre. Primero Gleyber Torres le dice que el pitcher no lo estaba, no lo miró, sacó el pie, lo volvió a poner y le tiró una curva, que entonces fue bola, porque fue alta. El cuadro de la. Y como quiera le dijo. Y le cantó el tercer strike. Ángel Hernández, por favor, people. Estás en el mismo zip code, código postal de Rodolfón. Retírate. Algo increíble, pero con esto nos vamos, con esto nos vamos y regresaremos mañana a la una con los únicos, quizás con los Marlins, con una victoria. Nos vamos. Eso ahora Juan León se queda ahora viendo. Nos vamos.